Y vamos a leer la primera palabra todos juntos. Sí, la primera palabra que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda palabra: De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra: Mujer, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quinta palabra: Tengo sed. Sexta palabra: Consumado es. Y séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Estas siete palabras son las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz antes de morir. ¿Qué es lo más importante que una persona puede decir en su último momento de su vida? Pensemos si nosotros tuviéramos la última oportunidad de decir algo a nuestros familiares antes de partir de este mundo, ¿qué palabras les diríamos? Si hoy supiésemos que vamos a ir con el Señor, gloria a Dios, y vamos a pasar la eternidad con el Señor en el cielo, si estuviéramos seguros de eso, ¿cuál sería la última cosa que quisiéramos dejar a nuestros amigos, familiares y seres amados aquí en la tierra? ¿Cuáles serían las últimas palabras que usted le diría a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su amigo, a su amiga, a su padre, a su hermano, a quien usted quiera dejar de recuerdo aquí en esta tierra? ¿Se ha hecho quizás ese plan en su vida? O si usted quisiera dejar algo que todos lo recuerden en este mundo, ¿qué sería esa palabra o esa acción o esa obra que quisiera que todo el mundo le recuerde? Quizás mucha gente en estos días, ellos por alguna vanagloria o alguna quizás alguna buena intención de dejar algún legado, están haciendo algunos monumentos en las calles, en las plazas, en las escuelas, en los edificios públicos, y están poniendo sus nombres allí, como diciendo, este fue el fundador de este edificio, este fue el fundador de esta universidad, este fue el fundador de esta empresa, y ponen sus nombres con su frase que es inmortalizada en los años. Y esa frase o esa palabra es la que inspirará a los nuevos miembros de esta institución, de esta empresa o de esta comunidad. Así también, nosotros si tuviéramos la oportunidad de decidir qué es lo que van a poner en nuestra lápida el día que nos muramos, qué van a poner en ese lugar de recuerdo de donde nuestros familiares van a ir una y otra vez a visitarnos y a recordarnos. ¿Cuál será esa frase que nosotros queremos que ellos nos recuerden cada vez que vayan a visitarnos al cementerio o al lugar de donde van a descansar nuestros? Sí, muchas personas no se dan cuenta, quizás la última palabra que nosotros digamos en esta vida sean las más importantes de nuestras vidas. Así que también nosotros tenemos que saber usar nuestras palabras sabiamente, porque no sabemos cuál será la última palabra que digamos en este mundo. Quizás en esta semana, ¿cuál fue la última palabra que usted recuerda de su amigo, de su amiga, de su padre, de su madre, de su hermano, de su hermana, de su cónyuge? Que fue quizás una palabra, te odio, no te quiero ver más en mi vida. ¿O fue esa palabra que decía, amor, tú esta semana me has ayudado tanto, te agradezco por lo que tú has hecho por mí? O a ese padre o a esa madre, papá, tus palabras esta semana realmente me han inspirado para mi vida. Mamá, yo quiero llevar esas palabras en mi corazón por siempre porque sé que de ahora en adelante esas palabras van a ser mi bandera. O a un hermano, a una hermana, hermano, te agradezco por darme esa palabra de apoyo que cuanto más lo necesitaba en esta semana. ¿Cuál fue la última palabra que usted recuerda que realmente lo edificó o quizás de repente una palabra que lo dañó? Yo no lo sé, usted lo sabe, pero a esta hora, si fue una palabra que lo hirió, póngalo ahora en la cruz de Jesús. Y si fue una palabra que lo restauró, que lo animó, también póngalo en la cruz, porque Dios se va a glorificar a través de esa palabra. Sí, el Señor Jesucristo nos dejó sus últimas siete palabras antes de dejar este mundo. Y estas siete palabras son importantes. Quizás la
última palabra que una persona, que un moribundo dice, son las más importantes de su vida. Muchas veces nosotros vamos a recibir una herencia de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, de las personas que ya se van y nos dejan un testamento de su voluntad. ¿Saben lo que es un testamento? El último deseo de aquella persona que ha fallecido. Así que nosotros vamos a pensar, ¿qué es lo que vamos a querer dejar de legado a nuestros hijos, a los que vienen detrás de nosotros? Los padres, por lo menos, tenemos que dejar en la herencia de la fe. Y la fe en el Señor Jesucristo, y la fe en la cruz del Señor Jesucristo, y la fe en la tumba vacía del Señor Jesucristo. Porque si nuestros hijos no tienen la fe en la cruz, si nuestros hijos no tienen la fe en la tumba vacía, realmente, ¿qué será de sus vidas? Porque sin la cruz y sin la victoria de la tumba vacía, no habrá salvación, no habrá redención de pecados, no habrá vida eterna. Es realmente la cruz de Jesús donde nosotros podemos ver nuestros pecados clavados juntamente con el Señor. Y es en la cruz donde vamos a ver nosotros nuestra salvación. Y en la tumba vacía, la promesa de la vida eterna. Como Cristo resucitó, también nosotros seremos resucitados en el nombre de Jesús. Amén. Así que estas últimas palabras que Jesús dijo en la cruz son muy, pero muy importantes para nosotros y tenemos que recordarlas y tenemos que estudiarlas y tenemos que meditarlas todos los días de nuestra vida. Amén. Así que, ¿cuál fue la primera palabra que el Señor Jesús dijo estando en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que hoy día quiero hablar sobre el perdón que Dios ofrece. Y este perdón que Dios nos da no es una palabra que se le ocurrió a Cristo decir allí en la cruz. Imagínense, Jesús estaba allí siendo insultado, burlado por los fariseos, por todos los que lo estaban crucificando, también por los romanos, los gentiles que estaban allí burlándose, rompiendo sus ropas y mofándose. Si tú eres el rey de los judíos, ven y baja de esa cruz para que nosotros te creamos. Y riéndose decían eso. Cualquiera de nosotros, si recibiésemos una ofensa, si recibiésemos una palabra negativa de alguien, inmediatamente nuestra naturaleza carnal salta a relucir y comienza a pensar y a maquinar cómo le vamos a refutar esa palabra, cómo le vamos a devolver ese insulto con otro insulto. ¿Cómo vamos a, sin insultar, hablar sarcásticamente para que esa persona también sea burlada con sus propias palabras? A veces nosotros, sin insultar, con un simple sarcasmo, ya podemos ofender a otra persona también. Y nuestra naturaleza es así, defensiva. Es así que queremos devolverle a ojo por ojo a la persona que nos ha herido o la persona que nos ha hecho daño de la misma medida. Pero el Señor Jesucristo, sin embargo, nos da el ejemplo de la cruz, que aunque Él estaba siendo burlado, estaba siendo insultado, estaba siendo encarnecido, golpeado, crucificado, Él sin embargo dijo, Padre, perdónalos, perdónalos. Y no porque sea un simple acto de buena voluntad, no porque simplemente era Dios y quería perdonar al mundo, sino porque nos dio una razón. Ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que hacen. En esto también el Señor puso un principio y una pauta por cuál las personas iban a ser perdonadas. Si nosotros como discípulos y nuestra campaña aquí de este año 2019 es ir y hacer discípulos a todas las naciones, hemos hablado sobre la unción del Espíritu Santo. El estigma de la unción del Espíritu Santo, el llamado de ser discípulo. Pero en esta serie de las siete palabras de Jesús en la cruz, ¿cómo podemos nosotros traer a nuestro ministerio este año estas palabras de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En estas mismas palabras podemos encontrar nosotros también la gran comisión, la gran comisión. Lucas capítulo 24, 46, 47 dice, así fue necesario que el Señor padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que la gran comisión empieza con predicar, ¿qué cosa? El perdón de los pecados, el arrepentimiento y el perdón de los pecados.
Si nosotros solamente hablamos sobre arrepentimiento y no hablamos sobre el perdón de los pecados, no estamos cumpliendo la gran comisión. Así que es nuestra obligación como discípulos ir y hablar sobre el perdón de Dios. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que vemos allí ya el principio de que nosotros si nos arrepentimos vamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo y vamos a recibir el perdón de nuestros pecados. Aleluya. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En otras palabras, Dios nos está encargando este ministerio, esta comisión de ir a predicar reconciliación. Reconciliaos unos con otros, reconciliaos con Dios primeramente, para que sus pecados sean borrados y para que ustedes sean bautizados, llenos y experimenten cada uno la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Sí, el perdón de Dios es lo que tenemos que predicar. Entonces, ¿cómo es este perdón de Dios? Solamente Cristo puede perdonar pecados. Romanos 4, 7, 8 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado o felices el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, ¿quién puede ser feliz? ¿Quién puede ser bienaventurado que el Señor no inculpe de pecado? Quien el Señor ha sido perdonado. Si Dios solamente puede perdonar, entonces tenemos que ir y tenemos una necesidad de ir hacia Dios, hacia Jesús, hacia su Espíritu que nos enseña a pedir perdón al Señor, porque no hay otra forma de nosotros ser felices o bienaventurados. Mateo 9, 5, 6 dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Hablando sobre aquel paralítico que fue traído por sus amigos y ahí delante de los fariseos, el Señor Jesús hizo un milagro. Pero en vez de decir, levántate, anda, le dijo, tus pecados son perdonados. Con esto el Señor estaba estableciendo su autoridad, que como Hijo de Dios, como Cristo, Él podía perdonar pecados. Así que tenemos que venir a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, para que Él nos guíe por el camino hacia el Padre, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, y solamente hay un camino, una verdad y una vida que ofrece Cristo Jesús. Lucas 7:47 dice, por lo cual te digo que tus muchos pecados te son perdonados, porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En esto también nosotros tenemos que entender que si somos perdonados, tenemos que reflejar el fruto de ese perdón. Gratitud, amor. ¿Cuánto amo yo a Dios? ¿Cuánto amo la casa del Señor? ¿Cuánto amo su iglesia? ¿Cuánto amo a su pueblo? ¿Cuánto amo su palabra? ¿Cuánto amo la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuánto amo las bendiciones que Dios me ha dado por esa gracia de su perdón? Es importante que cuanto yo más he sido perdonado, más debo mostrar gratitud y servicio y amor al Señor. Pero a quien poco entiende que se le ha perdonado, poco sacrificio muestra, poca gratitud muestra, poco amor muestra y hace las cosas simplemente por obligación o porque alguien se lo pidió. No por iniciativa propia, no por agradecimiento, ni tampoco porque Dios ha tocado su corazón. El perdón de Dios quizás es incomprensible para la mente humana. Quizás es tan grande entender cómo Dios nos puede perdonar en una sola cruz, en un solo sacrificio, nuestro pecado pasado, presente y hasta futuro. Eso es algo que realmente hace echar humo de la cabeza a muchos teólogos. ¿Cómo es posible que nuestro pecado aún hasta futuro sea perdonado? No es comprensible en la mente humana porque no es justo que hoy yo reciba la salvación y mañana peque y después me arrepienta y el Señor me renueve y después otra vez vuelvo a pecar y el Señor nuevamente me limpia y vuelvo a pecar y me limpia y haga este círculo vicioso de pecar y ser salvo, de pecar, ser salvo. Los teólogos no pueden entender cómo esto es posible. Esto no puede ser posible.
Quizás estamos mal teológicamente enseñando. Algunos teólogos discuten y debaten entre sí. Pero Dios es todopoderoso. Y si Él ha determinado algo, y si ha determinado salvar a una persona, y si Él mismo vino desde el cielo para morir por nosotros en la cruz del Calvario, su sacrificio es más que suficiente para salvar nuestros pecados pasados, presente y aún hasta futuro.